Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos al grupo Enseñanzas de Connie Méndez y San Germán a nuestra sesión de estudio. Hoy, día 31 de octubre de 2021, hemos preparado una sesión en especial para las almas desencarnadas. Se trata de la lectura de una publicación del Puente a la Libertad. Y sin mayor preámbulo, vamos a pasar de lleno a nuestra lectura del día de hoy. El título es Amigos de la Misericordia. El Puente a la Libertad. Esta es una traducción de 2017 realizada por The Priest of the Wissahaycon. Dedicación. Dedicada amorosamente al Espíritu Cósmico de la Misericordia, la amada Kuan Yin. Ser de luz de la misericordia. Amado Maestro Ascendido San Germán, patrón de la transición feliz, y a todos los amigos de la misericordia, ascendidos y no ascendidos, que en acción cooperativa están ayudando amorosamente a todas las corrientes de vida sobre esta dulce tierra, en este periodo de transición, cuando el alma abandona el cuerpo físico. Dentro de este cuaderno está la invitación, el modo y los medios por los cuales sus energías pueden ser incorporadas a este importante servicio como amigos de la misericordia, con lo que a su debido tiempo recibirán el beneficio que ahora buscan para otros. Ustedes deben hacer algo para obtener misericordia y perdón. Tan hábilmente como lo expresó nuestro amado Jesús durante su ministerio. En cuanto a la misericordia, Jesús dijo: benditos son los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. En cuanto al perdón, Él dijo en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En cuanto al amor, Él dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de nuevo, haz a los demás como quieres que te hagan a ti mismo. Finalmente dijo: sed vosotros, por tanto, misericordiosos, como lo es vuestro Padre en el cielo. En este tiempo de expansión cósmica, que requiere la cooperación de cada corriente de vida encarnada y de cada corriente de vida iluminada que ha hecho la transición llamada muerte victoriosamente, hay un requerimiento urgente de oraciones inteligentes para nuestros parientes que hacen la transición, amigos
y esos que no tienen a nadie que rece por ellos, incluso porque sean desconocidos para ustedes. De acuerdo a la ley del círculo o karma, todo el bien que uno hace retorna al mismo ser con un momentum incrementado. Este importante servicio que pueden rendir ahora a las almas que están falleciendo y a las que ya han fallecido, ayudarán a la causa de la libertad y contribuirán grandemente a su propia ascensión personal. I am. Yo soy. Estoy agradecido a esos de ustedes que unen su profesado amor ahora al servicio activo. A esos que arremangan sus brazos y unen las energías de sus mundos a la tarea a mano. Yo les envío mis bendiciones y amor. Thomas Prince. Si saben que Thomas Prince es el seudónimo del amado maestro El Morya. Prefacio. Amada Kuan Yin, diosa de la misericordia. Cada virtud de Dios debe ser primeramente exteriorizada por el discípulo antes de que la embestida de sus poderes divinos mayores, llenen su conciencia emocional, mental, etérica y física. Por lo tanto, si ustedes buscan misericordia y compasión para sí mismos y sus seres queridos, pídanme que les ayude a sentir compasión y misericordia hacia cualquier parte de la vida, conocida o desconocida. Nuestros sentimientos así invertidos en ustedes, amados seres, hacen de su servicio algo feliz, alegre y gozoso. Porque ustedes son siempre los mayores beneficiarios de liberarse de toda aflicción temporal. Recuerden, compasión es una cualidad positiva mediante la cual el individuo inteligente, al conocer una aflicción, nos invoca para remover la causa y el núcleo de esa aflicción y su resultante efecto de infelicidad. Simpatía, por otro lado, meramente ata la infelicidad a su propio mundo y ningún bien permanente se consigue. Cuanto más digna es un alma, mayor es su comprensión. Francis Bacon. ¿Quieres acercarte a la naturaleza de los dioses? Acércate a ellos siendo misericordioso. Dulce misericordia es la verdadera insignia de la nobleza. William Shakespeare. Amigos de la misericordia, amados amigos, sirviendo la causa de la liberación de toda vida aprisionada por conceptos erróneos de toda clase. Amado Maestro Ascendido Serapis Bey, jerarca de Luxor, nos has privilegiado con un discurso sobre el servicio de los amigos de la misericordia. Nosotros se lo ofrecemos junto con su bendita instrucción
y amor. Plegarias por almas que están falleciendo y las que ya han fallecido. Serapis Bey, Chohan del Cuarto Rayo. Amados seres de mi corazón, Dios os bendice a todos y cada uno. Me gustaría traer a vuestro recuerdo la verdad de que cada individuo sobre el planeta Tierra, cada ángel aprisionado, cada elemental bajo la supervisión de su director o directora, tiene lo que se ha llamado un alma. Esta alma se compone de todas las experiencias de cada uno, emocionales, mentales, etéricas y físicas, desde el tiempo de su encarnación sobre la Tierra, tanto para ayudar a sus evoluciones, como para aprender de ellas cómo controlar las facultades del pensamiento, palabra hablada y acción. Todos los reinos acabados de mencionar han vivido durante un periodo en, a través y alrededor de la Tierra y su atmósfera, durante eones de tiempo. Al cierre de cada lapso terrenal, no es el cuerpo físico, sino el alma del individuo, el ángel aprisionado, el díscolo elemental, quienes deben dar cuenta del uso del don de vida de Dios, recibido tan libremente durante ese entero lapso terrenal. ¿A quién les es rendida tal cuenta? A los seres de misericordia y amor, conocidos por algunos de ustedes como los señores del karma, quienes actúan con dignidad dentro del templo del karma. El karma en sí mismo está compuesto enteramente de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de cada uno. Perfección produce perfección, e imperfección produce naturalmente imperfección. Pregunta: ¿tienen alma los elementales? Respuesta: muy ciertamente la tienen, ya que tienen que aprender a pensar, sentir y actuar para servir a la humanidad, trayendo productos, flores y arbustos a la clase humana, no solo para la supervivencia de los seres humanos, sino para la esperanza de vida eterna para ellos mismos. Pregunta: ¿son las almas de los elementales iguales a las del ser humano? Respuesta: no. Ellas son más efímeras y más aptas para reflejar la localidad particular en la cual residen, sobre la Tierra o por encima de ella. Si un ser humano vive su vida como un buen cristiano o en cualquiera otra fe, no está listo para entrar inmediatamente a la presencia de su Creador. La respuesta es no. Porque lo que usted denomina un ser humano tiene muchas más vidas que una sola encarnación en la Tierra. Y la acumulación del mal uso de la energía de Dios
retrocede hasta su primer mal uso de la energía. Por lo tanto, una sola vida correcta no puede compensar siglos de mal nacer. Nota. Confróntese la ley divina de la reencarnación. ¿Por qué deberían los ángeles aprisionados necesitar nuestros decretos? ¿Como si precisaran entrar inmediatamente en el reino angélico? ¿Por qué deberían los ángeles aprisionados necesitar nuestros decretos? ¿Como si precisaran entrar inmediatamente en el reino angélico? Respuesta: porque tales ángeles aprisionados, igual que los seres humanos y los elementales, han elegido voluntariamente vivir sobre la tierra y han llegado a quedar enredados en la espiral de la creación humana, energía cualificada imperfectamente. Ellos no están, por lo tanto, más aptos para residir en su reino dado por Dios, más de lo que están listos los seres humanos promedio para entrar en el reino de los cielos, o de lo que están los elementales promedio, quienes han servido a través y alrededor del planeta Tierra durante eones de tiempo, para llegar a ser directores en su reino, hasta que todos aprendan las lecciones de obediencia a la voluntad de Dios. Requieren los decretos o invocaciones para obtener la iluminación y libertad requeridas. Así sea. Cuando se pierde el vehículo físico, el alma permanece literalmente desnuda y, reviviendo la pasada experiencia terrenal, está triste a menudo, rebelde o llena de remordimiento por lo que pudo haber sido. O si tal hubiese usado la vida constructivamente y tuviese en todo momento vida bendita donde fuera que la encontrara. Estas almas, haciendo la transición, están muy necesitadas de plegarias, decretos, amor impersonal y aliento de esos todavía vistiendo un vehículo físico, ya que son individuos que llevan, tienen una vestidura física. Las escrituras se deben leer a la luz de esta verdadera comprensión, con objeto de ser comprendidas y aplicadas. Esto es verdadero para todas las creencias. Dios, en su misericordia, oye la súplica de los más pequeños de estos que están atentos a tal requisito por parte de las almas difuntas, y Él les contestará. Mi hermano Jesús dijo con verdad: pedid y recibiréis, llamad y la puerta os será abierta. Y a ellos, Él lo dijo, aunque esta porción de la verdad no se ha recordado como lo dijo Él. En esta hora, cuando tal cantidad de individuos están pasando por el cambio llamado muerte y están examinando con disgusto sus vidas pasadas en el plano de vida no visible, corresponde a los discípulos fervorosos y sinceros ayudar a estos individuos. De esta manera, cuando llegue su momento, alguien rogará por ellos también. No es un pensamiento agradable saber que usted conscientemente puede
a través del uso de energía de vida consagrada, rogar literalmente o decretar la liberación de la vida aprisionada. Yo pienso que sí, porque yo practiqué liberar la vida mucho antes de mi propia ascensión. El gozo, la gratitud, los momentos espirituales dados al alma, que así dejan el cuerpo, les ayuda a presentarse ante el consejo kármico valientemente y, a su vez, aceptar colectiva o individualmente las asignaciones o trabajos en ese lado de la vida con gracia o armonía. Les doy justamente aquí una corta plegaria o decreto, si prefieren esta palabra, para todas las almas de la raza humana que han hecho la transición, y para los ángeles aprisionados y elementales de muy largo sufrimiento también. Serapis Bey de Luxor, Chohan del cuarto rayo. Amada presencia de Dios, I am, yo soy en ellos. Nosotros te amamos. Amada presencia de Dios, I am, yo soy en ellos. Nosotros te amamos. Amada presencia de Dios, I am, yo soy en ellos. Nosotros te amamos. A través de sus propios sagrados seres crísticos, te imploramos su liberación, su liberación, su liberación de todas las imperfecciones impuestas sobre ellos y esas que ellos por sí mismos crearon consciente e inconscientemente en cada encarnación desde el comienzo del tiempo registrado. Llena a cada uno con tu confianza, tu gozo y tu gratitud por el uso de la vida. Tómalos a cada uno a los templos de la ascensión. Allí permite que los serafines unjan sus vehículos internos con la esencia purificadora de la luz cristalina. Después, con tu misericordia, acompaña a cada uno a la misma presencia del consejo kármico. Ayúdalos a dar una buena reseña o contabilidad del uso de sus vidas.
Dales una tarea o asignación que sea gozosa y que les ayude a ganar su ascensión sin tener que retornar al plano de la tierra de nuevo. Nosotros te damos gracias porque lo consideramos hecho. Déjenos recordar, no obstante, que esos que han partido del plano de la tierra viven, se mueven y tienen su ser en un amoroso reino celestial y no desearían ver o conocer aflicción de los seres humanos que dejaron atrás. Todavía encarnados, familiares, amigos, etc. De hecho, tal aflicción obstaculiza su progreso en su camino espiritual al lugar del Padre. Los individuos no ascendidos deberían aprender ahora, mientras están encarnados, a despegarse ellos mismos, particularmente en lo mental y emocional, de las cosas físicas que los rodean, e igualmente de las gentes. Esto no significa que el estudiante fervoroso deba ser insensible o duro con las personas, lugares, condiciones o cosas que puedan ser atraídas a ellos a través de la ley de atracción o bien repelidas a través de condiciones adversas. No. Se trata de amar impersonalmente, que es ciertamente la actividad de los maestros ascendidos, de quienes ustedes desean ser ejemplos sobre la tierra y posteriormente en el cielo. La ley del desapego de todo lo de esta tierra fue ejemplificada por el sencillo enunciado del amado Gautama, Señor del mundo, cuando él fue Buda. Sean felices con lo que Dios les prestó. La presencia I am universal, el único dador del bien perdurable. Entrenen su servicio, entrenen sus cuatro vehículos inferiores en la ley de desapego de cosas específicas que uno piensa que ama, o de otro modo que pueda ser el caso. Entonces, el siempre cambiante mundo no afectará el equilibrio de sus propios seres o los de quienes tienen cerca o les son queridos. Incluso un hogar puede llegar a ser un tirón de gravedad, y el más fervoroso estudiante, como también el desencarnado ortodoxo, que abandonan el plano físico, quieren retornar a él, junto a sus actuales ocupantes. Esto naturalmente impide el progreso del desencarnado y a veces causa malestar a la familia que ocupa tal morada.
Cualquier persona común puede realizar un exorcismo simple de la siguiente manera. En el nombre del ascendido Jesucristo, te amo, te amo, te amo. Aquí se dice el nombre de del alma desencarnada, si se conoce. Ahora, con amor, vete de vuelta al Padre y dedícate a sus asuntos, incluso como Él aquí sobre la tierra. Así sea. Ninguna aplicación o ejercicio puede llegar a ser una realidad para un estudiante a no ser que se pruebe. Habla el amado Serapis Bey de Luxor. Benditos seres. Los individuos que son forzados mediante violencia de cualquier clase, accidentes y casualidades de la guerra, particularmente a dejar repentinamente su cuerpo terrenal, quedan usualmente tanto confundidos como resentidos ante ese cambio llamado muerte. Es particularmente cierto cuando esos individuos están en la flor de la vida. Yo les hablo hoy con objeto de invocar sus plegarias en beneficio de esos individuos. Cuando la primera desintegración, el decaimiento y la así llamada muerte misma fue aceptada por la raza humana sobre la tierra, el ángel de liberación encontró que el miedo estaba profundamente enraizado en el alma que pierde su envoltura física. Nosotros que vivimos para hacer a la humanidad conocedora de la vida eterna, apreciaríamos enormemente sus decretos individuales y grupales para remover la causa y el núcleo de todo miedo y de ese átomo permanente creado en las cavernas subterráneas de la superficie de la Tierra por esos individuos que usaron la magia negra para hacer de la muerte una entidad viviente. Este átomo, más poderoso que cualquier átomo descubierto por la ciencia nuclear o creado por el libre albedrío de esos que desearon esclavizar a las gentes de la tierra, es alimentado por el dolor, egoísmo y miedos de la gente. Su permanencia está a punto de cesar, ya que ha vivido mediante una actividad vampírica, alimentado y enriquecido por las rebeliones y resentimientos de todos los que pasaron por la muerte, mientras estaban en un estado emocional antagonista, resentido o violento. Según nosotros continuemos con su ayuda, ayudándoles a comprender cómo invocar nuestras llamas y rayos dentro de la causa y núcleo del miedo, y la entera jerarquía dirija sus llamas y rayos cósmicos dentro de ese átomo, a menudo conocido como el purgatorio. Eso nos ayudará a remover el átomo mismo y todos sus tentáculos que están actualmente encarnados en las conciencias emocionales, mentales, etéricas y físicas de la humanidad. Los ángeles aprisionados, el reino elemental, el reino animal y toda vida aprisionada en todo lugar.
También esas almas que generaron rebelión al ser retiradas de alguna manera desagradable de sus cuerpos físicos, serán bañadas en la sustancia de luz cristalina desde la llama de la ascensión en Luxor, llevados por la hueste seráfica al templo de la resurrección, donde pueden ser testigos de la inmortalidad. Tal pesada opresión sobre la viviente y así denominada muerte será retirada. Y esta retirada será permanente. Para este fin, nosotros pedimos su iluminada ayuda ahora. Serapis Bey de Luxor. Este átomo es un foco destructivo creado conscientemente y no debe confundirse con el poder cohesivo de los átomos del planeta Tierra mismo. Decretos sugeridos. Amada presencia de Dios, I am, yo soy en nosotros. Amado Maestro Ascendido San Germán y Serapis Bey y todos los seres divinos que sirven en los rayos séptimo y cuarto, vengan, vengan, vengan y pongan a arder sus llamas y rayos cósmicos dentro de la causa y núcleo de todo miedo y sufrimiento, conectado con la así llamada muerte. Transmuten todo ello y reemplácenlo con el pleno poder de la llama de la ascensión. Amada I am, yo soy. Amada I am, yo soy. Amada I am, yo soy. Yo lo ordeno ahora, yo lo ordeno ahora, yo lo ordeno ahora, ahora mismo hoy, ahora mismo hoy, ahora mismo hoy. Ahora mismo para permanecer, ahora mismo para permanecer, ahora mismo para permanecer. Amada presencia de Dios, I am, yo soy en nosotros. Amado Maestro Ascendido San Germán y Serapis Bey y todos los seres divinos que sirven en los rayos séptimo y cuarto, vengan, vengan, vengan y pongan a arder sus llamas y rayos cósmicos dentro de la causa y núcleo del átomo permanente de la entidad llamada muerte y todos sus tentáculos que están actualmente encarnados en las conciencias emocionales, mentales, etéricas y físicas de la humanidad. Los ángeles aprisionados, el reino elemental, el reino animal y toda vida aprisionada en todo lugar, ciérrenlo ahora y transmuten. Ciérrenlo ahora y transmuten. Ciérrenlo ahora y transmuten. Ahora y reemplácenlo con el poder completo de la llama de ascensión. Amada I am, yo soy. Amada I am, yo soy. Amada I am, yo soy. Yo ordeno ahora, ahora mismo hoy, ahora mismo hoy, ahora mismo hoy. Ahora mismo para permanecer, ahora mismo para permanecer, ahora mismo para permanecer. Amigos míos,
La Sagrada María, Madre de Jesús, nos ha privilegiado con un discurso sobre el servicio de los amigos de la misericordia. Lo ofrecemos aquí, dentro de su instrucción y amor benditos. Habla la amada Madre María. Es bueno recordar que en ese servicio amoroso que ha asumido, hay unos 10.000 de millones de corrientes de vida involucradas sobre esta tierra en el tiempo presente. Los demás hubieran marchado de esta vida o están esperando entrar en las vestiduras terrenales. Esto se refiere solamente al reino humano, puesto que muchas de las personas que están marchando de esta vida, cada periodo de 24 horas, no teniendo a nadie que cuide de ellas, el servicio impersonal de sus plegarias actúa particularmente para ayudar a estos seres no queridos a hacer una transición más fácil desde la tierra a los reinos celestiales, donde son todos queridos y amados. La lucha a través de la cual ha pasado un individuo, causando a menudo dolor al cuerpo y confusión a la mente, afecta al alma, que no puede. En esto no debería ser una experiencia más gloriosa. En esto que debería ser la experiencia más gloriosa, poner su alma en orden y hacer una feliz transición. Por lo tanto, cuando usted invoca la transición feliz de las corrientes de vida desde esta tierra, ayuda a estas personas confundidas y llenas de dolor a aceptar una liberación bendita, ya que se despojan de la ropa física y a partir de entonces su propio sagrado ser crístico ayuda a bañar el alma llena de cicatrices en la purificación de ríos de luz, llamado purgatorio por los antiguos egipcios, el río Styx. Entonces el alma puede descansar durante 6 meses, si así lo desea o requiere, durmiendo en la presencia de la hueste angélica hasta que todos los recuerdos desagradables se olvidan. Ellas se elevan en sus vestiduras etéricas, rinden cuentas ante el consejo kármico en cuanto al uso de la vida en la experiencia terrenal pasada y son asignadas a templos y aulas particulares en niveles internos. Aquí son enseñados por seres como el Maestro Ascendido Jesús mismo y sobre el modo de hacer las correcciones necesarias ahora para conseguir una expresión de vida más feliz en esta tierra, si es necesario que tal ser reencarne. Sepa que al rendir impersonalmente este servicio, usted de hecho está vestido con el manto de María. Y yo, como deberían hacer ustedes también, sostendré a todas las personas en el concepto divino con el cual fueron creadas por el único Dios, el concepto inmaculado.
silencio, música suave cuando esté disponible, luz y oraciones deberían estar siempre presentes cuando se presta este servicio. Silencio, música suave cuando esté disponible, luz y oraciones deberían estar siempre presentes cuando se presta este servicio. De este modo, miles de almas que de lo contrario estarían atadas a la tierra, son despojadas de sus atracciones hacia la tierra y sus gentes que aún viven, y pierden el miedo que tan a menudo acompaña a la llamada muerte. No es necesario ni es conveniente saber a quién se está ayudando. Es suficiente saber que en algún lugar, en cualquier continente, se libera rápidamente un alma cansada de la angustia, obteniendo la paz. Dios le bendiga. Deseo darle las gracias a todos y cada uno que se da cuenta de la importancia total de las oraciones para marchar pacíficamente de este plano terrestre, de todos los que durante un tiempo han estado encarnados sobre él. Un día verá la plenitud de ese servicio que rinde y se regocijará de haber estado alerta lo suficientemente como para ayudar a todas esas almas de paso por la tierra, sin tensión, estrés, lucha u oposición de su propia parte o la de sus familias. El alma, conciencia acumulada, creada a través de los pensamientos, sentimientos, palabras y oraciones de cada individuo durante eones de tiempo, lleva el sentimiento más precoz, predominante en esa alma, a los reinos internos y, a excepción de la misericordia de Dios y los mensajeros divinos que la asisten, volvería a encarnar una y otra vez con imperfecciones similares en los vehículos antes mencionados. Aquellos de ustedes que conocen esto y nos están ayudando tan amablemente a ayudar a estas almas, aunque no son conocidas por su conciencia externa en este momento, rendirán todo un gran servicio en la purificación del alma y en la redención de todas las actividades destructivas, inactivas o activas. Entonces, cuando grandes cantidades de alma sean rápida o repentinamente retiradas de la tierra, tenemos una reserva de sus buenas energías para ayudarlas. María, Madre de Jesús. Decreto sugerido. Amada presencia de Dios, I am, yo soy. Y sagrado ser crístico de todos los que se van de este plano terrenal cada 24 horas. Purifica sus almas, I am, yo soy. De ellos,
purifica sus almas y elévalos a todos. Purifícalos, glorifica tu nombre, purifícalos y elévalos en la llama de la ascensión. Amén. Este decreto mencionado de arriba puede adaptarse al reino de la naturaleza, el reino elemental, el reino animal y los diversos tipos de vida prisionada sobre la tierra, dentro de la tierra o en su atmósfera. En el nombre de la presencia de Dios, I am, yo soy, te invoco, amado Maestro Ascendido San Germán, para patrocinar a cada corriente de vida que abandona el cuerpo físico durante este periodo de 24 horas. En el nombre de la presencia de Dios, I am, yo soy, te invoco, amado Maestro Ascendido San Germán, para patrocinar a cada corriente de vida que abandona el cuerpo físico durante este periodo de 24 horas, cárgalas con iluminación, amor y las bendiciones que ellas merezcan. Te doy las gracias. Las puertas del nacimiento y muerte. Preparación para la transición del alma. Amada presencia de Dios, I am, yo soy, en el corazón de este ser bendito. Me inclino ante tu presencia y tu autoridad sobre esta corriente de vida y acepto la sabiduría de tu decisión de llevar esta alma a casa. Me inclino ante la presencia de nuestro Señor Mahachohan, el Sagrado Confortador, dentro de esta habitación, y siento la radiación de su paz como una manta de confort espiritual que es el control maestro de todas las energías del alma y cuantos están cerca y son queridos para este corazón. Solamente se manifestará la paz, armonía, felicidad y santidad a través de este periodo de transición. El alma pasará rápidamente y gentilmente desde el tabernáculo de la carne a la mayor libertad del corazón de Dios. Bendito Mahachohan, nosotros te pedimos que aceptes el aliento final de esta alma, incluso del mismo modo que le proporcionaste su primer aliento para que lo mantuviese. En el nombre de Dios de la misericordia, amado Jesús, y el Maestro Ascendido San Germán, quien, como San José, llegó a ser el patrón de una transición feliz, invoco la ley del perdón para esta alma, para todas las transgresiones contra la vida pura de Dios de esta alma, no solamente en esta vida sobre la tierra, sino desde el comienzo del tiempo. Pido a la sustancia de la llama del perdón del Cristo cósmico que transmute todas las energías que fueron manifestadas externamente a través de las avenidas de los sentimientos, oído, vista, palabra hablada, sentimiento, contacto, como también las manifestaciones más sutiles del mal, evocadas a través de los cuerpos mental, emocional y etérico, que han creado la cadena y grilletes del alma.
Hablo en el nombre del ascendido Jesucristo, al elemental a cargo de la vida sostenedora del cuerpo físico, y le invito a cooperar con la voluntad del ser divino, liberando indulgentemente esta alma, sin conflicto, en los brazos del arcángel Miguel y sus ángeles de liberación. Lo que yo he pedido aquí hoy, lo pido para cada alma que abandona la tierra en cada periodo de 24 horas, y particularmente para esos que no tienen a nadie que interceda por ellas. Así sea. Toc, toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Bueno, buenas noches. ¿Hay alguien por ahí? Aquí estoy. Gracias, Adriana, San Juana, José Luis. Bien, queridos hermanos. Glenda, buenas noches. Yaneira. Sí, dice San Juana. Paquita. Sí, por supuesto, dice Silvia. María, Blanca, Blanca Estela, Alicia. Aquí seguimos, qué bueno, San Juana. Leida, nos envía un corazón. Yo, dice Joana. Tamara, aquí estamos. Araceli, jaja.
Magali presente. Hola Magali, qué bueno, qué gusto que estás aquí. Aura, muy bien Aura. Rocío González. Glenda, gracias, gracias, gracias. Ruiz Raimundo Alfonso. Qué bueno que estás aquí, tocayo. Teo, muy bien, Teo. Manuel, bendecida noche también para ti. Manuel, Sol Prado. Araceli. Ay, pues es que ya estaba yo inspirado, ya estaba yo inspirado. Gracias, querida Araceli, gracias. Joana, we are here. We are here, está bien, Joana, muy bien. Yadira, ayer te escuché, gracias Araceli. Sí, me imaginé, ya después de que lo, no sé, pues me nació, lo voy a grabar, dije, tengo ganas de cantar. Y es que me gusta mucho esa versión en árabe que canta una artista libanesa que no recuerdo el nombre en este momento, pero no es muy conocida. No es marroquí, ni es no es conocida, es del Líbano. Gracias, querida San Juana, pues es maravillosa esta lectura llamada Amigos de la Misericordia. Claro que sí, están escritos, querida Silvia, están escritos en la página. Tienes que entrar a la página de The Priest of the Wisahaikon, ¿sí? Te voy a escribir el nombre de la página en este momento. Déjame solamente abro los comentarios. Te voy a escribir el nombre de la página web y allí puedes, allá están todas estas lecturas. Todas las lecturas que yo utilizo para la sesión de estudio ahí están. ¿Sí? Gracias a ti, Araceli. Silvia, no te vayas, Silvia, te voy a escribir ahorita, en este momento te voy a escribir en los comentarios el nombre de la página. No había yo vuelto a mencionarla, porque en las primeras sesiones de estudio mencionaba yo mucho el nombre de la página web, hasta que pues sentí que ya no era necesario, ya nadie hacía tiempo, ya tenía tiempo que alguien no me pedía que yo mencionara dónde están todos los textos, ¿sí? Muy bien, Silvia, no te vayas, ya te escribo. Mira, el traductor se llama The Priest of the Wisahaikon, ¿sí? Wisahaikon, este es el nombre. Con este nombre tú lo puedes ingresar en el Google y ya ahí te va a aparecer algo, pero para ser más explícita, para definir un poco más, puedes escribir lo mismo de Priest of the Wisahaikon. Escribes Websindario y escribes San Germán, ¿sí? Por ejemplo. Así como te lo voy a escribir, así lo vas a, así lo ingresas en el Google y te van a aparecer la página. ¿Por qué no te pongo el enlace de la página? Porque este enlace no me lo acepta Facebook, ¿sí? Si yo el enlace te voy a escribir cómo es, pero a ver.
En el navegador me lo acepta muy bien, pero Facebook no sé por qué no acepta que se ingrese este enlace en él, ¿no? En Facebook, no lo sé. Entonces lo tengo que escribir con espacios antes de los puntos, antes y después de los puntos. Sí, ya te lo escribí. No puede funcionar como enlace porque tiene espacios entre los puntitos, pero yo se los he escrito porque si lo escribo como, pues como aparece en el navegador, Facebook no me lo acepta. Mira. ¿Ya ves? Me bota. Escribo el enlace correcto y me bota. Entonces lo tengo que escribir así. Puedes escribir wisa-websindario.com y ya te va a aparecer en el Google, ¿ok? Pero el enlace no sé por qué, ya te digo, Facebook no acepta que se escriba en Facebook el enlace. No sé. Bien, pues ya todas están durmiendo, adiós. Pero tengo que responder las preguntas de las hermanas. No puedo dejarlas con la palabra en la boca. Así que bueno, las que quieran dormir, pueden dormir. Yo no voy a interrumpir su sueño. Bye, adiós, bye, que se bye, bye. Bye, bye, Superman, bye, 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 bye. Nos vemos mañana, queridas hermanas y hermanos. Vamos a continuar dos días más con esta lectura de Amigos de la Misericordia, ¿sí? En honor, bueno, no en honor, sino que para en servicio amoroso a las almas desencarnadas, ¿sí? No hemos terminado con esta lectura de Amigos de la Misericordia. Terminamos mañana y pasado, tres días. Yo creo que la lectura es suficiente para tres días más para verla completa, ¿sí? Con todo y los decretos, las enseñanzas, en servicio de las almas desencarnadas, ¿sí? Hasta mañana.